Hola chicos y chicas, Ranta aquí de nuevo. Antes de nada, deciros como siempre os digo: Mis opiniones no son absolutas, pueden estar equivocadas como cualquier otra. Vosotros tenéis los comentarios abajo para debatir, con e debatir sobre ello, y por supuesto, yo también estaré atento y debatiremos juntos y al final, esto es lo que intentamos intentar conocer un poco más el mundo del videojuego a través de nuestras, de nuestras opiniones. Bueno, este vídeo, porque lo he, hablo de, la, de lo que es los jugones haciéndose viejos y todo eso. Esto viene de lo, viene directamente de los vídeos que hizo en DICE, DICE 2013. DICE, ya estaba juntando el 2013. DICE 2013 con David Cage y Warren Spector. Yo vi antes de hacer esto. Antes de hacer este vídeo, lo he visto en varias ocasiones, más de una vez, enteros los vídeos tanto de Warren como de David. Os dejo los links abajo por si deseáis hacer lo mismo antes de escuchar todas las estupideces que os voy a decir, ¿vale? Creo que es la mejor opción que lo miréis y todo eso. También quiero resaltar que estoy bastante de acuerdo con las opiniones que expresan ambos en sus lecturas. Más bien fue el tono que usaron y los ejemplos que utilizaron y todas esas... Inventivas, entre comillas, soluciones que se les ocurrieron. Que personalmente me parecieron o ridículas o directamente erróneas. Acepto que cuando se usa una que se utilice una actitud ambigua, pero la verdad es que, a la hora de hacer un debate, una presentación y tal. Pero es que realmente estaba alucinado. que Porque mientras estaban hablando todo el rato estaba pensando. Hmm, ¿qué, qué concepto más interesante, qué análisis más más positivo. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Para luego pensar, hmm, creo que lo que acabas de decir es la mayor gilipollez que he oído en toda mi puta vida. O sea, era un equilibrio fantástico de hmm, fuck, hmm, fuck. <laughs> era impresionante. Y ahora voy a profundizar en ello. Spector, por ejemplo, Warren Spector, que vosotros, muchos de vosotros sabréis quién es. Si no sabéis quién es, hacer un una búsqueda en Google, que para eso está. En su discurso se adentraba en cuáles eran los nuevos retos que le esperaban a él como jugador y desarrollador, ahora que le había llegado a la madurez. Que ya casi tiene 60 añazos, como él comentaba. Y cómo sus deseos y prioridades habían cambiado, y cómo él mismo intentaba adaptarse a ellos. A mí, personalmente, me parecía muy interesante. En particular, cuando habla de que el medio debe dirigirse hacia una audiencia más diversa y todo eso. Y entonces, de repente, decide romper su inteligente discurso con esta joyita. If we're going to reach a broader audience, we have to stop thinking about that audience strictly in terms of teenage boys or even, you know, teenage girls. We need to think about things that are relevant to normal humans. Okay? Uh and not just the geeks we all used to be. Dirigir la gente normal, no a los geeks que solíamos ser. Um... Un segundito, tío. Warren, tus últimos dos juegos han sido el reboot tétrico de Mickey Mouse. No lo olvidemos. Quizás como una normal que soy yo, ya que me gustan los videojuegos, soy una normal. No me he dado cuenta y eran unos juegos completamente diferentes, pero hay que ser un capullo para decir eso, tío. Mira, seguro que es un tío genial. Sus contribuciones al medio son maravillosas. Yo también mu disfruté muchísimo del Deus Ex. Bla, 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 bla. Eso no quita que esa es una forma increíblemente insultante de expresarse. Como siempre he dicho, estoy totalmente de acuerdo con. Como comentó Warren, el medio de se debe expandir hacia nuevas audiencias. Pero no eliminando la audiencia original. No eliminando a, 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 lo, a los que lo creamos. Esa frase sumariza la inapropiada actitud que llevaba mientras hablaba sobre la Sobre la. Sobre la. Sobre la, sobre la narrativa. En el, que básicamente se podría asumir en. Como él ha avanzado y ya no le interesan estas cosas, cómo expresarme. Él, él, es que me doy cuenta de que me acabo de dar cuenta que como os estoy hablando no os lo no lo vais a entender porque me estoy de porque a lo mejor alguno de vosotros no lo veis, no lo habéis visto. Pero él hablaba, profundizaba la narrativa, él explicaba qué es lo que no le gustaba la narrativa, qué es lo que le parecía fatal, qué es lo que le parecía horrible y tal. Entonces el problema está en que él la forma de expresarlo y cómo lo, lo plantea es que como él ha avanzado y ya no le interesa esta o aquella cosa sobre los videojuegos, bueno, eso significa que ya no es relevante para nadie. Por ejemplo, Warren ya no tiene tiempo para juegos muy largos, lo que significa que los juegos actuales son muy largos. Tiene toda la razón, si te crees que tu visión es la única y correcta, y sufres de una miopía a la hora de mirar hacia los demás, básicamente. When you're this age... Spectacle is plenty, and and you know blood sprays and all that stuff that that we all know and love uh, is really kind of uh, what you're looking for because you want to uh, alienate people in a, in a strange sort of way. Um, you want to shock people, uh, and you want to be different. Uh, not so much anymore. Um, I have no interest in, you know. guys armor Sí, sí, sé que eso no es exactamente lo que intentaba expresar, pero es como está sonando. Y no es este el único caso durante el discurso. El título de su discurso era eh la traducción literal es como "Eh, chicos, fuera de mi jardín", lo típico que dicen los abueletes cuando están los chavales jugando en su jardín. Pero es que se olvidó añadir la la ironía en su presentación. Aunque Bien intencionado, finalmente sonó durante toda ella como un auténtico anciano quejándose de que bajen la, el volumen del maldito rock and roll. Lo peor de todo es que, aunque en algún momento menciona que algunos juegos que, que a él pueden no interesarle, puede que sí les interese a alguien allí fuera, en un momento de determinado la presentación soltó esta otra joyita, que desde luego parece la reina de Inglaterra con tantas joyas que tiene. Um... But there's more than just just time. It's not just about giving me shorter experiences. It's about it's about the content. Content. My my interests in content have changed dramatically, and I suspect this is true for many of you. There are some games that just should not be made, by the way. Lo mostró y dijo que algunos juegos no debían hacerse en el, en absoluto. Y para marcar su punto, señaló una imagen del del famoso juego, al menos para mí, famoso y gran juego, vamos a decir, Lollipop Chainsaw. Wow. Voy a aplaudir un poco lejos del micrófono para no dejaros sordos. ¡Qué valiente, eh! Crick, te cara este juego en una sala llena de diseñadores, reporteros y ejecutivos de DICE, comiéndose las pollas unos a otros mientras se dicen lo increíblemente importantes es que son y cómo, se están, cómo están transformando el medio. Mientras le damos la hostia al pequeño juego japonés creado simplemente para pasarlo bien. Para que así puedan hacer el, el clásico uno de esos juegos Pru, pu, 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 pu. ¿Qué Que estantricidad más desagradable Pru, pu, 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 pu. Ya sabéis Y sabes exactamente la, lo que estoy diciendo Esa expresión, esa, esa imitación Sabéis a, a lo que me refiero Estoy seguro Mirad, yo no voy a decir que Lollipop Chainsaw Sea una especie de obra maestra Yo personalmente me lo pasé genial jugando a él Pero sé que es básicamente una versión De comida rápida hey, Y entre nosotros otro que definició sus obras como comida rápida era Stephen King, así que haceros una idea. Yo lo considero comida rápida, pero creo que en el fondo llevar al extremo la combinación esa de sexy animadora y super hero heroína con la violencia y cru crudeza de los zombies, y además si le añades esas de como guinda esas sobre dos de brillitos y arcoiris, todo esto que además te lo juntan en una especie de cómo expresarlo como una especie de tarta brillante y te la lanzan a la jeta es un concepto medianamente subversivo es como avanzar en otra dirección y ese es el tema lo que sí que quiero dejar claro es que aunque ellos no estén dando lecturas delante de los ejecutivos de Dais y hablando de cómo han conseguido trascender del patético geek a una especie de nirvana que ahora se cree que está el, el tío este los chicos de Sud 51 realmente están desafiando y expandiendo los límites del medio Esa es una expresión misma No estoy diciendo que todos sus juegos eh, le, eh, creados por Grasshopper sean obras perfectas Pero siempre están intentando buscar nuevos caminos en el medio y creando ideas y conceptos nuevos Bueno, yo ahora me, esto me lleva a dar un par de hostiejas a David Cage Para que... para que se vayan todos calientes a casa, básicamente Ay, solo me estoy haciendo amigos, ¿verdad? Profundizaré más en los juegos de David Cage y lo que opino sobre él y sus creaciones cuando termine Beyond, ¿vale? Y probablemente haga un opinando sobre Beyond y, eh, sobre, y sobre él como creador, etc. Os explico. A mí personalmente me, me gusta que exista David Cage en la industria. La idea de un desarrollador que esté dirigiéndose en una nueva dirección, creando juegos como dicen los ingleses, outside the box, fuera de la caja, de un... Personalmente creo que su trabajo se beneficiaría enormemente si alguien le parase los pies de vez en cuando, pero bueno. Más aún se añadimos que, el mis que él mismo tiene una lucha interna por ser una especie de artista e intenta alejarse del concepto de juego, que es lo único que le ha dejado, le ha permitido llegar hasta donde está, que eso es lo que más me... me... Bueno, mira. Rant, céntrate, recuerda, próximo opinando, tendrás tiempo para hablar, los pros y los contras. El tema de su presentación era: ¿Cuán inferiores son los juegos en comparación con esta nueva de, obra de arte que él le, que, que le ha creado o que él está creando? Titulando. El título su presentación: El síndrome de Peter Pan, la industria que se niega a crecer. Qué original, ¿eh? Ahí en el título. La, la marcó. La lectura de Ketch se centra en algo. Como he dicho, sí estoy de acuerdo. Los medios de los videojuegos se deben expandir a nuevas audiencias, no solo en niños, sino en nuevas direcciones artísticas, no solo las clásicas. No solo hay que centrarse en niños, eh, pequeños, en quinceañeros y adultos que hemos estado jugando toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Debe intentar desarrollarse hacia temas diferentes, profundizar más en las historias, extenderse hacia nuevos conceptos mecánicos y visuales, que es lo que él intenta, como él expresó, crecer y madurar estoy de acuerdo el problema viene en que como espector si bien es cierto que el medio tiene que madurar se centra en lo que él considera el futuro como si todo lo anterior no tuviese ningún valor mi opinión personal es que viene del, en el uso de las palabras una cosa, perdonad chicos, es que me estaba riendo porque digo el uso de las palabras y me he dado cuenta que cada dos por tres me estoy trabando, o sea, mi opinión viene del uso de las palabras, se me clava la lengua, bueno, perdonad, mi opinión viene del uso de las palabras. Una cosa es madurar y otra muy diferente envejecer, para ser más preciso la madurez intelectual y espiritual es una cosa y la madurez física y biológica es otra. Ambos, hombres mayores de 40 años, insistían en que debemos hacer juegos que no dependan de tus habilidades y reflejos a la hora de utilizar los controles. Eso es correcto, por supuesto, eso es el cam es, eso me parece un camino bueno. Pero el hecho de que tú, Warren Spector, o tú, David Cage ya no sois tan buenos con estos juegos de reflejos como eras cuando erais jóvenes, no es una parte vital de la discusión. De hecho, lo aleja de la misma. En realidad... You don't want to compete with people when you get older. When you're a kid, that's fine. When you're a teenager, that's fine. But when you're an old guy like me, you're 44. You know what? I don't want to compete with my 10 year old neighbor because he's gonna kick my ass. And I don't want to feel, you know, this strange experience of getting my ass kicked by a 10 year old. Aburrirse de este tipo de juegos, de reflejos, es una cosa. Pero ya no ser capaz de ser buenos a ellos no significa que tú has ascendido a una especie de nuevo nivel donde esas cosas ya no tienen valor. Solo significa que estás envejeciendo. Eso también va con lo de la duración. Cuando era un jugador joven, cuando era un jugador joven, mi vida era clases y lo que what i laughingly called vida social, uh, basquetbol, películas. Uh, and I could and did ditch all of those things to make time for games. Uh, as a young gamer, I needed 100 hours of gaming. I needed it. You know, I didn't have any money. I needed my games to last a really long time. I could ditch anything in my life and focus on games to the exclusion of everything else. Um, teens and twenty-somethings have that luxury. Twenties uh, and 30s and forties somethings not so much. All of a sudden, there, there's competition for your time in a way that there there wasn't when when you were younger. Uh, at least for me, I got to the point where a 20-hour game, perfect. You know, I could I could get away from my wife for a little while. You know, I could uh, I could play for 20 hours. That was about it. Uh, at 50, oh my God. Uh, you know, uh, six hours, I'm done. Okay. Um, Ahora voy a ponerme yo en, en primera línea. De reconocer que algunos de los juegos que son demasiado largos para mí. Tú la, actualmente en mi vida, no puedo invertir 100 horas en un juego porque tengo trabajo, facturas, una novia, una familia, una vida. De hecho, gracias al canal y el compromiso y respeto que os tengo hacia vosotros, chicos, como suscriptores, reduzco mi tiempo. De, entre comillas personal para subir vídeos para vosotros y, y compartir lo que yo creo que merece la pena ser compartido y todo esto tiene o sea tiene una repercusión o sea yo haciendo estas cosas pues me, te, me tengo que poner a grabar a las tantas de la noche o me tengo que levantar un par de on, horas antes de ir a trabajar para editar un vídeo o cosas así para que vos para que lo tengáis listo cuando llegue si quieres llevar una vida normal Necesitas robarte tiempo de algún lado. Es así, es un hecho. Y el tema está en que sé que es, ese es un problema, pero sé que es un problema que tengo yo. No lo tiene el juego. Y parece que estos dos tíos no, no hacen ningún esfuerzo en diferenciar uno de otro. Lo que más me molestó es el hecho de que considerasen que las generaciones jóvenes no fuesen dignas de una seria consideración por su parte. market, which is mainly kids, teenagers, young adults, as we saw it. We need to move from this market to a wider market where we can talk to anyone, we can make anybody play. Spector tiene otra frasecita similar en el discurso, pero pff, no me hagáis buscarla, chicos, de verdad. No tengo ni que profundizar en ello para verlo. Qué cerrada está, se está volviendo su visión, por mucho que murmuren antes de terminar cada frase. No, no, y otros, y a lo mejor otros juegos también, o para otras personas, quizás. Comprendo que no quieras centrarte en ellos, y que quieres hacer juegos hacia una audiencia más madura. Eso lo entiendo, y eso a mí me gusta. Pero eso no hace que debamos dejar de prestar atención a, a los jóvenes. Como si fuesen intocables mientras que Spector y Cage los miran como brahmanes desde de sus altas torres. Es, oh, es una actitud que solo daña la, las relaciones y la evolución del medio. Y vuelvo a repetir, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que se debe madurar en los contenidos y en cómo se representa el medio. Cómo se autorregula e in o incluso en cómo se relaciona con otros medios. Pero el cambio de estos que estos dos tíos dicen no nos va a dirigir a una industria que madure, es que nos va a dirigir a una industria que envejece. A oh. Voy a intentar replantearlo porque sé que muchos os habréis perdido o estaréis pensando que estoy como una puta cabra. La juventud tiene muchos inconvenientes, pero también tiene muchísimas virtudes. Son terriblemente importantes para que un medio no languidezca. Mira, lo voy a enumerar, o sea, cosas que padece la juventud: su inexperiencia y su impaciencia. Y el creer el que saben todo aún, aún no sabiéndolo y equivocándose. Pero junto a ello vienen maravillosos beneficios: como son la vitalidad, el vigor, la imaginación, la creatividad, la valentía. En esencia, las pelotas. Cosas que son totalmente necesarias para que un medio. Con visos artísticos sobreviva. Incluso cuando est esto se manifieste de forma burda o de bajo nivel. Agresivo o escandaloso. De hecho, incluso yo creo que es ahí cuando eso ocurre. Que se vuelve particularmente necesario. Porque eso le da la guinda al pastel. Hay que aceptar la madurez, pero tener la pasión de la juventud. Y hablando de guindas del pastel. La guinda del pastel. Que me hizo, la verdad, crear este opinando sobre... Fue el este comentario Warren Spector. well, when i was younger, that's all i needed. all i wanted was to differentiate myself from other people. Uh, it, you know, it, if it was going to convince my mother that i was going to turn into a juvenile delinquent, i was there. Uh, I, I needed to be transgressive. Y este otro del señor Cage. some games just go over the top for the sake of having more blood or more sex or be more, being more shocking. Yo no digo que sea algo malo perder el interés por violencia salvaje en un contexto de lucha o locura juvenil equivalente a, a, a la película de Bad Taste del director Peter Jackson, no sé si la conocéis vosotros, pero yo jamás podría decir que este tipo de expresión debería desaparecer. O sea, comprendo que pierdas el interés, pero no debe desaparecer, es ridículo con todas las letras cuando le pasa eso a un medio es normalmente el principio del fin incluso que sea de forma artificial las pasiones básicas como son el combustible del arte en sí mismo si las pasiones que nos hacen humanos el arte deja de existir la pasión sin control no debe ser el foco de todos los trabajos por supuesto eso no lo estoy diciendo pero no tiene que ser confinada a unos estereotipos ya marcados a una estructura única preestablecida allí es donde va el arte a morir lo más gracioso es que Cage se va por la tangente para criticar a la prensa del mundo del videojuego. También así un poquito. marcando su, su. su pavoneo, hinchando un poquito el pecho. exigiendo un estilo y profundidad, profundidad de análisis más cerca de, al re, realizado por el Cahiers du Cinéma, la legendaria revista de, de cine francés. Bueno, a ver, os explico. Eh, la Cahiers du, du Cinéma era una, una legendaria revista francesa. Que permitió el nacimiento de una nueva ola del cine. Y fue in instrumental para que cambiase la forma de ver el cine y la historia del medio. Yo no lo conocía. Fue a través de un amigo íntimo, que es el director de cine, que me, me explicó, me profundicé en ello hace ya, ya varios años y comprendí lo que, lo que estaban transmitiendo. Estoy al 100% de acuerdo con una idea como esa, pero realmente, viendo el, ri el resto del discurso de David Cage. Que por cierto es francés. Debería decirle que se acercase y hablase con mi amigo. Porque realmente creo que no sabe lo que, lo que era Callers du Cinema y qué es lo que hizo para em evolucionar la, la industria. Callers y sus escritores, muchos de ellos a su vez se volvieron grandes directores de cine como Truffaut, no solían ens ensanzar las llamadas importantes o serias obras del cine de esa época. Por cierto, sé que estoy generalizando, me refiero a la. Al periodo que esta revista fue más relevante, siempre tengo que andar con cuidado. En vez de eso, ellos lo que hacían era ensalzaban y profundizaban con reexaminaciones de películas populares de todos los géneros que en su época eran consideradas como burdas, de bajo nivel o comunes. Los cines de Alfred... Eh, los, los, los cines... los thrillers de Alfred eh, Hitchcock, Howard Hawks o los, las películas melodramáticas de Gangsters. En esa época es. Bueno, no voy a profundizar en ello, que me voy a hablar del cine. Una versión auténtica de Callers en el mundo del videojuego no prestaría mucha atención a estos juegos que se autoconsideran obras serias, como las que hace Cage. Seguramente se centrarían en juegos de mucho más, entre comillas, bajo nivel, como. Algunos se acordarán, Splatterhouse, el Laser Suit Larry, o el propio juego de T, demostrando como, de hecho tenía mucho más significado de lo que nosotros le dimos. Por cierto, si queréis ver un análisis de Day porque le he incluido ahí. Está en un opinando sobre en el que todo el mundo me odió. <laughs> no todos los juegos deben ni tienen ni tienen que ser Mortal Kombat o Bayonetta, pero un medio sin la pasión para crear cosas así no duraría mucho. Si un medio pierde la pasión para mandar a la mierda todo y hacer cosas salvajes, es cuando ese medio está perdido estoy recalcando esto porque no solo es importante resistirnos a la censura creada por fuerzas externas, más aún en los días como, como hoy, esas, esas fuerzas basadas en una moralidad totalmente arbitraria, sino que también hay que vigilar y cuestionar las posibles actitudes que nos deriven en dirección a una auto-censura. como, por ejemplo, okay. But sometimes we go too far and we behave like stupid teenagers ourselves and we should stop doing this because this is a matter of being responsible towards our industry but also towards society. A esto se lo puede responder con una frase de un auténtico director de Hollywood sobre la responsabilidad de un artista. La responsabilidad de un artista es ser responsable tan pronto como comienza a pensar en responsabilidades políticas o sociales, has amputado los mejores miembros que tienes como artista. Te estás enchufando en un sistema muy restrictivo que te va a oprimir y moldear, y que va a hacer tu arte completamente inútil e inefectivo. David Cronenberg. Solo quiero añadir que si alguien desea crear juegos que profundicen, que envíen un mensaje o que tengan un significado, no es estrictamente necesario tirar por la borda las antiguas convenciones del, del género, de este medio, para hacerlo. Cuando los westerns quedaron viejos y pasados de moda, no se dejaron de hacer películas del oeste. ¿Cómo expresarlo? Se empezaron a hacer mejores películas del oeste, así de claro. Mira, chicos, yo no digo que estos tíos estén completamente equivocados, solo intento resaltar el enorme error que sería considerar que el crecer hacia nuevas audiencias y convenciones sea alejarse de lo que, lo que ya hemos creado. Sería como destruir la casa que hemos construido solo para añadir una nueva habitación. Construir siempre más, más y más, extendernos pero no perder lo que ya hemos conseguido. Los juegos tienen que madurar, sí, sin duda, pero jamás envejeciendo en el proceso. Uf, qué pesado me he puesto, chicos, pero era algo que me apasionaba mucho. Lo único que os quiero pedir, ya sabéis, los comentarios están abajo. No olvidéis darle a me gusta y a favoritos y ahí abajo comentadme que por supuesto os responderé y como digo, puedo estar totalmente equivocado y, está, y vos, vuestra opinión puede ser totalmente correcta. Escribidla abajo, debatiremos y si estáis en si me lo expresáis de una manera que es diferente a como yo lo estoy viendo, por supuesto que os daré siempre la razón, eso tenedlo por seguro. Que a veces me preocupa que os creéis que que cuando al menos nosotros yo cuando doy una una charlita de estas eh, eh, hablo de absolutos, jamás. Como digo, no olvidéis darle a me gusta a favoritos. Un saludo desde G40. Trant, fuera.